Saludos y bienvenidos nuevamente a otro programa más de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos en el Hotel Ponce Hilton, que se está llevando a cabo la Academia Médica del Sur. Y aquí nos acompaña la doctora Daisy Quiroz y el doctor Gil Kelly Torres Lugo, quien es presidente de la Casa del Médico, y la doctora Quiroz es presidenta de la Academia del Sur. ¿Cómo están? Bien. Doctora, ¿qué está pasando aquí durante el fin de semana? Pues esta es nuestra 45 convención de la Casa del Médico y la Academia Médica del Sur. Aquí lo que ocurre es innovador. Es lo mejor con respecto a educación continua para nuestros médicos. Los médicos necesitamos recertificar cada 3 años, obtener créditos compulsorios y además créditos libres en nuestras especialidades. Aquí estamos ofreciendo lo último en reumatología. Todos los medicamentos innovadores, todos los tratamientos nuevos, en algunos casos los podremos utilizar, en otros todavía no podemos utilizarlos, pero los médicos debemos estar al día en lo que respecta a tratamientos nuevos. Nosotros nos hemos dado a la tarea, el doctor Gil Kelly Torres Lugo y esta servidora y nuestro comité, en encontrar, en buscar este apoyo médico, estos médicos dictando conferencias, pero médicos expertos en cada área. Uveítis, la doctora Carmen Santos ha sido por muchísimo tiempo la única experta en uveítis en la isla. El doctor Sierra Zorita, el doctor Roberto León y el doctor Oscar Soto Raíces son expertos en la materia. Este tipo de médicos es el que nosotros invitamos aquí para todos los médicos del estemos al día. No solamente se está llevando a cabo el tema relacionado a la reumatología, también se está llevando a, como cayó en el mes de endometriosis, también están haciendo unas charlas o están haciendo unas actividades relacionadas a la endometriosis. Cuéntanos un poquito más al respecto. Pues aquí la Casa del Médico se envolvió muchísimo, ¿verdad? Vamos a hacer un lazo humano. Se invitaron el sábado de 1 a 3 de la tarde damas con endometriosis y sus parejas para recibir información nueva sobre endometriosis, contestarles sus preguntas. ¿Qué nuevos tratamientos nos podría hablar, doctor, si conoce un poquito, verdad, que nos dé un brief de qué sería? La doctora Rosa Iliana Cruz es experta en infertilidad y una experta en endometriosis, además de el researcher, una doctora, PhD, investigadora en endometriosis. Ellas vienen a hablarle a los médicos y también a estas ciertas mujeres, vienen a hablarle de tratamientos innovadores, desde los GnRH, que son los, ¿verdad?, los análogos como Lupron Depot, y disculpen que mencionamos el nombre comercial, ¿verdad?, los Leuprolides, y otros medicamentos nuevos e innovadores, ¿verdad?, que estamos ansiosos ambos por escuchar, y todos los 400 médicos que se dieron cita aquí para que nos enseñen, nos ilustren con todos los tratamientos nuevos relacionados a endometriosis. Y entonces, en cuestión de reumatología, ¿qué cosas podemos hablar? ¿Qué cosas hemos escuchado durante ayer jueves y hoy viernes? Han pasado varias charlas. ¿Qué cosas hemos estado viendo durante estos 2 días? Mira, vimos un popurrí de enfermedades reumatológicas. Vimos ankylosing spondylitis, osteoartritis, lupus eritematoso, uveitis, osteoartritis, osteoporosis, JIA, que es artritis idiopática juvenil, Sjögren syndrome, todas las enfermedades, todas las artrítides. Las estamos dando aquí. Es una convención que la Casa del Médico y la Academia, de verdad que le pusimos mucho empeño, mucho trabajo. Y o sea, que trabajen en conjunto, siempre trabajen en conjunto. Siempre trabajamos en conjunto. Dependemos uno del otro. Claro, perfecto. Así que, ¿qué más va a estar pasando durante este fin de semana? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí en esta convención y vamos a poder tener información valiosa de estos dos temas de endometriosis y reumatología? Bueno, vamos a estar hasta mañana, sábado, que vamos a estar desde las 8 hasta las 3:30, porque luego vamos a tener lo que es el lazo humano de endometriosis, que se va para todo, se invita a los miembros
que están asistiendo hoy aquí a que nos ayuden a formar ese lazo para ayudar a estos pacientes. Esa actividad es abierta para las mujeres de la comunidad, cualquiera que quiera llegar hasta acá. Se han invitado a mujeres, ¿verdad? Y se han hecho ciertos acercamientos en las redes para que personas que padezcan la enfermedad nos acompañen ese día, vengan a la charla y hagan con nosotros el lazo humano. ¿Algo más que quisieran compartir con nosotros y toda la gente que nos está viendo a través de Facebook? Bueno, los invitamos a que regularmente son médicos que nos están viendo, los exhortamos a que se hagan miembros de la Casa del Médico, que somos una asociación, ¿verdad?, que junto con la Academia Médica del Sur le estamos brindando toda la educación médica continua, con todos los créditos que se necesitan para la recertificación. Hacemos todos los meses charlas, ¿verdad?, con créditos, para que se le exhorta a ellos para que sean miembros de nosotros, que ya tenemos ya como 500 miembros actualmente, para que regularmente esa matrícula aumente y ellos reciban toda la educación que se necesita del médico. ¿Algo más que quisieras compartirnos, doctora? Aquí estamos disponibles para ustedes, la Casa del Médico al 843-0610, igualmente la Academia, el mismo teléfono, las redes sociales, también nos puedes conseguir academiamedicadelsur@gmail.com. Y sobre todo que estamos aquí para brindarles educación de primera, lo último en mejoramiento académico de cada médico. Para eso estamos, eso somos la Casa del Médico y la Academia Médica del Sur. Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ya ustedes escucharon y pudieron ver un poquito de lo que ha estado pasando durante el fin de semana aquí en la Academia Médica del Sur y en su convención número 45, según dijo la doctora. Así que agradecemos a los doctores por estar con nosotros. Ustedes no se despeguen porque seguimos con más de Medicina y Salud Pública. Saludos, bienvenidos nuevamente a todos los que nos ven a través de Facebook Live. Seguimos aquí en vivo desde la Academia Médica en Ponce, donde se está llevando la convención, ¿verdad?, de esta academia, valga la redundancia. Y ahora en esta parte del programa nos acompaña la pediatra Wanda Vélez Andújar, quien es la presidenta del ACCME en Puerto Rico, y nos va a estar comentando un poquito más de la labor que ellos hacen en estas convenciones. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es mi placer. ACCME quiere decir Accreditation Council of Continuing Medical Education. Continuing Medical Education es cuando ya el médico ha completado su especialidad, y es nuestro interés, el de la organización, estar siempre muy vigilantes que las educaciones que se le provean a los participantes, en este caso a los médicos, que sean genuinas, que sean las que ese grupo de médicos o esa persona en particular necesita. ¿Qué quiero decir esto? Que no va a haber ni siquiera un sesgo comercial. No se va a permitir nunca que se digan nombres comerciales de los medicamentos ni de los instrumentos que se usen. Interesa que de veras sea la laguna que ese grupo de médicos pueda tener. Nosotros en Puerto Rico, el State Medical Society, que es la Asociación Médica de Puerto Rico, es quien está autorizada a acreditar proveedores. Solo tenemos como proveedor al Hospital San Carlos de Borromeo, que es el único hospital que tenemos como proveedor. Tenemos al Colegio Médico de Puerto Rico, tenemos a la Asociación Médica Occidental, que está en Mayagüez, y tenemos la Academia Médica del Sur aquí en Ponce. De las cuatro, la que más activa está en este momento es la Academia Médica del Sur. En Puerto Rico, las educaciones médicas continuadas para los médicos tienen que ser acreditadas o por ACCME, que somos nosotros, con esos cuatro proveedores, porque las escuelas de medicina son proveedores de ACCME, pero directamente de los headquarters en Chicago, o que estén acreditadas por la Junta de Licenciamiento de Disciplinas Médicas. La Junta de Licenciamiento de Disciplinas Médicas vigila un sinnúmero de detalles que no necesariamente son idénticos a los que ACCME vigila. ACCME, por ejemplo, en su evolución ya está educando a sus acreditadores y a sus proveedores a que se eduque el participante, que es el médico, cómo va a poder manejarse a la excelencia de tal forma que pueda demostrarle al Medicare, Medicaid, que CMS de Estados Unidos, que están haciendo una labor genuina de calidad. Y esa labor genuina de calidad es lo que se traduce en las estrellas, que quizás algunos de ustedes han escuchado, que se lo otorgan a los médicos a base de los méritos que tengan. Todo este tipo de cosas, que aunque puede parecer que ahí estamos vigilando el dinero del médico, que nunca sobra, ¿verdad? Pero estamos vigilando que la calidad que llega al paciente, que va a llegar a través de las educaciones post a la especialidad, sea de veras buena, sea de veras científica, de un valor científico meritorio, etcétera.
Y esa es la misión que abarca, un sinnúmero de detalles más, que abarca ACCME. Es bien abarcador todo lo que ustedes hacen. ¿Qué ha estado viendo en la convención durante este fin de semana? Cada vez que un proveedor se acredita, que eso es cada 4 años, pues ellos tienen que demostrar en esos documentos que lo que han hecho de aquí para atrás ha sido cumpliendo con las reglas y reglamentos y con todas las recomendaciones de áreas esenciales y de criterios que ICC me recomienda. También tienen que cumplir con criterios donde explican, voy a mejorar con, porque ellos buscan que el médico tenga competencia, que el médico vigile que haya el mejor producto en sus pacientes, patient outcomes. Sí, entonces, exacto. A base de ese criterio es que cada proveedor siempre tiene que hacer una introspección, por lo menos anual, si de veras están cumpliendo con su misión y cómo van a mejorar para poder confirmar que sus participantes aprovecharon la actividad y han mejorado el que el paciente esté en mejores resultados con el paciente. Y aquí en esta actividad, entre las muchas cosas mejores, con respecto al mismo proveedor comparándose con el año pasado, por ejemplo, están esos televisores que a mitad de sala están retransmitiéndole la misma conferencia que se está dando al frente. Eso va a ayudar a que el participante no se distraiga, se pueda mantener enfocado, porque una sola pantalla debajo en el fondo profundo pues no es tan efectiva como eso. Hay también unos micrófonos añadidos en el pasillo para que aquella persona que tenga alguna pregunta que hacer no tenga que recurrir a gritarlo. Se para y va al micrófono, ya el conferenciante sabe que una persona interesada en la pregunta y va a poderse escuchar todo el público participante de cuál es su pregunta. Que todo está fríamente calculado, todo está al detalle. Cada año uno puede ir viendo cómo ha ido mejorando respecto al año previo, y esa es parte de la ambición de ICCME para que se mantenga el médico no solamente mejorando su conocimiento y competencia, sino también al tanto de todos los adelantos que están ocurriendo a su alrededor, porque todas las cosas han cambiado, ¿verdad? Cuando yo estudié medicina no existía el AIDS, por ejemplo, no había SIDA. Pues tienes que ponerte al día lo que quiere decir y cómo atiende y cómo diagnostica y qué vas a hacer con el paciente. Entonces sigue habiendo cambios para mejorar el tratamiento de muchos cánceres, para mejorar el tratamiento de las artritis reumatoideas y de las enfermedades reumatoideas, que son las que estamos enfocando en esta convención, y así por el estilo. Incluso con la ética, de cómo tú vas a estar manejando un paciente de ciertos problemas sociales o ciertos problemas mentales o físicos, qué recomendaciones le vas a estar haciendo a la familia. Bueno, hasta el extremo que en mi evolución yo le pido al paciente, y soy pediatra, te puedo tocar las orejas, cuál oreja miramos primero, te voy a tocar el pecho, puedo tocarte el pecho. Que eso, cuando yo era pequeña, posiblemente cuando tú eras pequeño a nadie se le ocurría preguntarte, no, ningún claro médico. Que no. Te examinaba y eso fue que fuiste. Tiene toda la autorización, digo. Sí, ibas allí porque tenía fe en el médico que te iba a examinar. Claro. Pues ahora nosotros tenemos que ir haciendo partícipe de la responsabilidad de que aceptas que yo te examine, de que pues tú sabes que surgen luego problemas, particularmente con adolescentes que te pueden interpretar, malinterpretar, o que puede que sí, que el médico haya incurrido en alguna imprudencia también. Sí, que han habido casos y recientemente salió uno en la prensa relacionado a uno, pero no vamos a hablar de eso, así que doctora, yo creo que usted ya ha resumido toda la labor que hace la ICME, no sé qué otra cosa se me ocurre para preguntarle, algo más que quisiera compartir con todas las personas que nos está viendo a través de Facebook Live. Okay. Pues sí, me gustaría compartir que es pues, la Asociación Médica de Puerto Rico, la que ya desde el siglo pasado, final del siglo pasado, siendo la Asociación Médica fundada en el 1902, o sea, acabando de entrar los americanos a Puerto Rico, mucho antes que existiera el Departamento de Salud, ya estaba la Asociación Médica vigilando y fiscalizando que los pacientes y los médicos estuvieran siendo atendidos con mucha verdad, respeto y apropiadamente, pues es la que ha estado todo este tiempo vigilante de que cuando ocurre inevitablemente los cambios generacionales y la evolución de la ciencia, que haya esa educación, siempre ha estado a la vanguardia entre las muchas facetas que tiene de que la educación sea de primera calidad, la educación sea genuina y que todo eso se vaya a traducir a que nuestra población, todos nuestros pacientes van a tener acceso al máximo de calidad que se le puede ofrecer, independientemente que esté aquí, que esté en Estados Unidos, que esté en Europa. Y siempre estamos muy, muy a la vanguardia en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, doctora Vélez Andújar, por estar con nosotros. Gracias a ti.
Agradecemos toda esa información que nos ha brindado. Les invitamos a que compartan esta información y a que no se despeguen porque seguimos con más de la Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, a todos los que siguen en sintonía ahí a través de Facebook Live. Ahora se encuentra con nosotros el doctor José Santiago, quien es gastroenterólogo pediátrico. Eso es así. Y quien estuvo también hace unos minutos dando su versión, su parte, su charla sobre diferentes tratamientos y diferentes manifestaciones sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuéntanos un poquito más, doctor. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que se compone en dos grupos principales, uno colitis ulcerativa y Crohn's. El propósito de la conferencia era para establecer las manifestaciones extragastrointestinales que vendría siendo artritis y artralgia en pacientes con esta enfermedad que precisamente tenemos en Puerto Rico, sus modalidades nuevas de tratamiento y las posibilidades de control y fallo terapéutico con las diferentes presentaciones clínicas. ¿Esto vendría siendo para pacientes, obviamente, pediátricos? La conferencia fue dirigida para los dos grupos, de edades pediátricas y edades de adultos. Pero el principio es el mismo. La enfermedad de Crohn's es una condición donde precisamente el paciente de manera crónica presenta dolor abdominal, diarreas con o sin sangre, pérdida de peso y en caso de niños más pequeños, problemas de ganancia de estatura y de peso, como un cuadro de mala absorción. Así que explicamos cómo se presenta la enfermedad, tanto en pediátrico como en adulto, que es básicamente lo mismo, la manera como dirigimos para evaluarlo, que se inicia con un buen historial pasado, historial familiar, evaluación física, posibilidades de laboratorio y estudios de carácter radiográfico y obviamente las endoscopías y las colonoscopías, que son la manera adecuada de llegar al diagnóstico final. Se habló de los dos pacientes, adultos y pequeños, porque los tratamientos vendrían siendo los mismos para ambos. FDA, todavía hay unos productos nuevos, sobre todo en la fase de biológico, que para pediatría tiene una aprobación, pero hay más aprobaciones y nuevos productos en el mercado para pacientes de adultos. En nuestro caso pediátrico, las grandes ventajas de los avances de estos productos, que en el pasado estos pacientes en edades tempranas terminaban con cirugías mayores y complicaciones para poderse desarrollar, y con el advenimiento de estos productos anti-TNF o biológicos, los pacientes pues es mucho más tarde que haya que intervenirlos y hay mejor y buen progreso con la respuesta a la condición, que es bien difícil para manejar. ¿Cuántos pacientes usted atiende o cuántos pacientes hay con estas complejidades? Bueno, el Colegio de Gastroenterólogos había estipulado en un artículo en la prensa que había como 8,000 casos, e inclusive la doctora Esther Torres, que tiene un centro médico, había hecho un estudio con más o menos un grupo adecuado de 800 pacientes, pero entendemos que ha habido un increciendo de casos, tanto pediátricos como en adultos, quizás 4 veces más de lo que veíamos 30 años atrás, y entendemos de que también el reconocimiento temprano por los gastroenterólogos pediátricos y de adultos ha sido un factor importantísimo para esta condición. O sea que podemos decir básicamente que hay más de 8,000 casos por ahí en Puerto Rico que están realengo. No me atrevo a darte el número porque no guardo datos estadísticos, me estoy haciendo referencia a referencia, pero sí es importante saber que con tanto gastroenterólogo que ha estado bien entrenado y sobre todo pediátricos y adultos, es una condición que no es fácil para ignorar y que sí ha sido en aumento para diagnosticar. Sí mencionó que hay unas manifestaciones que son como la diarrea, pero no es cualquier diarrea, es una diarrea que es constante. Sí. Y hay otras manifestaciones y podemos determinar, o sea, cualquier médico puede confundirse con otras complejidades. Sí. La característica principal es el paciente en edad pediátrica y adulta como un cuadro de malnutrición, mala absorción, comen y tienen diarreas de carácter crónica. Las diarreas pueden ser agudas e infecciosas. Nosotros vivimos en un país tropical que puede haber diarreas y no ser necesariamente la enfermedad. Pero si esa diarrea sigue persistente, un mes, 2 meses, 3 meses, el paciente piensa a perder peso,
haya o no sangre, evidencia en la diarrea, dolores articulares, que es la manifestación extra gastrointestinal más común, aftosas en boca, rash. Hay dos tipos de condiciones en rash. Una cosa es piodema galgenoso y eritema nodoso, que los médicos deben reconocer de entrada. Y condiciones asociadas dentro de lo que es el hígado, el riñón, pues son claves importantes o pequeñas banderillas rojas para entonces uno buscar la enfermedad. ¿Qué podríamos decirle a estas personas que nos están viendo a través de Facebook Live? Que los exhorto a que compartan esta información porque es muy valiosa y puede estar pasando en nuestras familias y quizás no nos demos cuenta. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que nos están viendo como alerta? Si son pacientes que tienen condición de diarreas crónicas y hay presentación, por ejemplo, de artritis o artralgia, que son dolores articulares en las coyunturas de los brazos, las muñecas, los tobillos, o dolores artralgiales lineales como lo que es la espalda, más tiene diarrea, debes pensar en esa posibilidad diagnóstica y tu médico primario con un buen examen físico debe más o menos discernir si hay evidencia de hemoglobina baja, plaquetas elevadas, sangre en la excreta, inflamación, y entonces sospechar la condición para ser referido a un gastroenterólogo. ¿Estos tratamientos que mencionó son accesibles y son de por vida? ¿Por cuánto tiempo son? ¿Cómo se maneja? Las clasificaciones para el tratamiento dependen de la severidad del caso. ¿Es individualizado? Es correcto. Están clasificados entre leve, moderado a severo. Los leves a moderados pueden tratarse con medicación oral. En algunos casos se usa esteroides a corto plazo. Hay unos medicamentos que se llaman inmunomoduladores que van en combinación a esos esteroides una vez se descontinúen. Y si el paciente está estable, puede estar varios años. Pero si el paciente está con una condición un poquito más agresiva, pues entonces sí existen los biológicos, los inmunomoduladores y los biológicos, que son medicamentos nuevos. Algunos de ellos ya es del siglo pasado, a finales del siglo pasado. Y ahora, pues este siglo XXI, han surgido estos biológicos anti-TNF. Hay diferentes clasificaciones novel que están surgiendo y que yo entiendo que van a garantizar, sobre todo para los niños, una mejoría para aprovechar ese crecimiento y ese desarrollo adecuado. En adultos y niños también estos medicamentos han prevenido, hay una prevención, ayuda a prevenir la cirugía, ya que antes hacía muchas cirugías de resección intestinal y nos está ayudando a mantener ese paciente inmunomodulado para evitar las complicaciones tan severas. No obstante, esto tiene que ser llevado y seguido con una persona capacitada que tenga experiencia y que esté en el proceso de entrenamiento al mismo. Los pediatras que quizás estén comenzando también, que pues quizás no lo toman de primera instancia la enfermedad o la condición, ¿Qué llamado le podríamos hacer a estos doctores? Fíjate, es que la respuesta de los pediatras ha sido bien buena. Yo pienso que muchos pediatras están bien conscientes porque al momento que ese niño entra a la oficina, lo primero que hacen es que le miden la estatura y el peso. Y si el niño en el historial tiene dolor abdominal, te digo que casi el 100% son bien diligentes y reconocen de que algo no está bien. Y ahí yo pienso que es la clave principal. Tener un médico primario, ya sea pediatra o primario, o un internista que reconozca la enfermedad. La enfermedad tiene dos picos importantes. Uno, la primera década, que vendría siendo entre los 20 a los 30, aunque se ha visto pacientes de la primera década, de los 10 años. Y la segundo pico es entre los 60 y 80. Así que esta conferencia lo que quiso establecer es que si hay dolor artralgial y dolor abdominal, busca Crohn's o colitis ulcerosa. Entonces, ¿qué otras cosas también, qué otros aspectos usted abundó dentro de su conferencia? Bueno, una de las cosas que más nos preocupa, ¿verdad?, es que no tenemos quizás datos estadísticos completos sobre la condición, y entonces nos tenemos que unificar un poquito más para tener esos datos estadísticos para concientizar. La doctora Esther Torres tiene mi respeto y mi admiración porque ha tomado la diligencia en conjunto a otros excelentes médicos de estar educando al pueblo y sobre todo beneficiar al paciente con esta condición que necesita talleres de ayuda, orientación y educación, y lo está haciendo a través de la isla. Y son esos voluntarios. O sea, esto es una manera de prevenir también. Correcto, la educación es la manera correcta para tú hacer unos pacientes conscientes de ciertas condiciones, y si tiene la condición son los mismos pacientes los portavoces para que nosotros los médicos realicemos qué está pasando a nuestro alrededor. Por lo tanto, yo creo que lo que a mí me preocuparía y que ya está en vigor porque lo está haciendo la doctora Torres,
es la educación preventiva sobre la condición, los nuevos manejos de tratamiento y la ayuda que nos ha dado nuestros pacientes, porque yo personalmente le he mandado pacientes que inclusive en necesidad quirúrgica, y gracias a ella y a su equipo de trabajo, estos pacientes hoy en día son adultos. Tengo ya pacientes que han tenido 10 años con tratamiento con biológico, que han requerido en un momento cirugía, y gracias a ese equipo tan fabuloso que existe aquí en Puerto Rico, esa paciente ahora mismo es un médico que está ayudando a otros pacientes concientizados de lo que tiene esa doctora. Así que en general, educación, prevención es la clave. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Le agradecemos muchísimo al doctor Santiago, quien también de paso es editor de nuestra revista de pediatría también. Gracias a ustedes. Así que le damos las gracias. Y a todos los que nos están viendo a través de Facebook, les decimos que hay alternativas para estas enfermedades. Deben de hablar con su médico primario y tocar las puertas. Así que, y también a los médicos, que con un buen historial sí podemos llegar a estas condiciones que tienen un buen tratamiento. Así que no se despeguen, seguimos con más de la revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, ya llegamos a la parte final de esta programación por el día de hoy. Pero ahora en la última parte tenemos al doctor Santiago Cornier, quien va a estar también en la actividad dando su charla sobre factores genéticos en enfermedades inflamatorias autoinmunes. Doctor, un placer, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Doctor, ¿qué son estos factores? Sencillamente son aquella información genética que nos predispone para desarrollar enfermedades autoinmunes. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Pues artritis, lupus, esofagitis, alergias, etcétera. Que no solamente se reflejan en niños, también en adultos. Seguro, todos podemos tener informaciones genéticas que nos pueden predisponer para que desarrollemos una hiperreacción. Una hiperreacción es que seamos más sensibles a estímulos, a comidas, a alergenos, y por lo tanto eso no solamente se convierte en una alergia de estornudar como te pasa a ti y a mí, sino eso puede ir mucho más allá y convertirse en una inflamación crónica, en una enfermedad de las articulaciones, en una enfermedad que envuelva inclusive los órganos internos del cuerpo. Entonces, ¿qué información valiosa usted va a estar brindando a estos doctores que llevan todo el fin de semana escuchando conferencias? Pues yo espero poder aportar la perspectiva genética, que es lo que usualmente las demás especialidades no tienen. ¿Cuáles son los genes que están predisponiendo? ¿Cómo podemos modificar la expresión de esos genes para disminuir la incidencia o la prevalencia de enfermedades autoinmunes? A través de la genética. A través de la información genética. ¿Qué información genética podemos estar hablando ahí o agregando a esas condiciones? Es difícil decirlo en palabras de arroz y habichuela, ¿verdad? Como decimos en la calle. Pero, por ejemplo, tenemos genes que, dependiendo de lo que tú comes o del contenido en tu tracto gastrointestinal, se altera la expresión de esos genes, y esos son genes necesarios para el desarrollo de enfermedad autoinmune. Así es que a veces, hasta por cosas como hacer dietas bien hipoalergénicas, una de las cosas que más se está recomendando son dietas basadas en plantas, los famosos veganos o plant-based diet, son mucho menos autoinmunes o alergenas que otras dietas, y eso ayuda a disminuir la expresión de genes que nos predisponen para esto. O sea, que no necesariamente esto tiene que ver nada con fármacos, con medicamentos, ni nada de eso. No necesariamente. Eventualmente lo que vamos a hacer es corregir la información genética que esté alterada en el gen de la persona, y para que tenga menos expresión y por lo tanto sea menos el riesgo a hiperreacción. ¿Cómo podríamos llegar a corregir eso? Manipulando genéticamente en el laboratorio la parte de la información molecular del paciente, y eso va a estar disponible en los próximos 10 años, a mí me parece. ¿Y es un proceso también complicado? ¿Sería un proceso complicado? No es tan complicado, porque lo que se hace es sacar células tuyas, se manipulan tus células, que son tu propia información genética, y se vuelve a insertar en el ser humano, ya sea a nivel de la médula ósea, ya sea a nivel de la circulación del hígado. Hay diferentes formas de poder insertarlo. ¿Y esos genes que están quizás dañados o que tienen esas complejidades, los podríamos estudiar para ver qué es lo que lo causa específicamente, o no llegaríamos hasta ahí? Claro, lo primero que hay que hacer es identificar si tú tienes riesgo de alguna enfermedad
o estás cargando una información genética que te predispone. O sea, que lo primero que hay que identificar es cuál es el cambio que ocurre, en qué gen. Y una vez que eso se identifique, dependiendo de cuál sea el gen y cuál sea la modificación, puede ser que sea candidata para ese tipo de terapia en el futuro. Doctor, ¿algo más que quisieras compartir con nosotros? Que sé que tiene, que ya está a punto de comenzar su conferencia. Nada, dar las gracias como siempre a la Revista de Medicina y Salud Pública, la cual me honro en ser el editor de la revista, y invitar a todo el mundo, a todo el público, a que considere su genética como parte de su manejo primario y de prevención de las enfermedades. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Con nosotros estuvo, valga la redundancia, el doctor José Santiago Corniel, quien es genetista, pediatra y muchas cosas más. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros. A las órdenes. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Así que será hasta una próxima.